Estamos ingresando en este momento al castillo, amigos. Es por eso que... Bueno, mis amigos, esto es acá dentro del castillo, ¿no? El castillo de Huachalam es una edificación de tipo castillo ubicada en el sector Cuniburo de San Luis de Huachalam, en el cantón Cayambe. Cerca de la ciudad del mismo nombre en Ecuador, su propietario es el ojano Víctor Burneo, quien inició la construcción del complejo con fines turísticos. En la actualidad, este complejo se encuentra a la venta. Si quieren saber su valor actual, redondea los 8 millones de dólares según cifras del municipio. Su historia. En 1924, la extensa hacienda Huachalam, una de las más antiguas e importantes de la historia colonial de Ecuador, fue heredada de su madre por el político quiteño Neftalí Bonifaz y Azcázuri, que en 1947 dividió la propiedad entre sus hijos. Una pequeña parte de las tierras que le correspondían a Emilio Bonifaz Gijón, un conocido escritor político, fue posteriormente vendida al ojano Víctor Burneo, quien decidió construir una edificación de estilo ecléctico que evocase a las residencias de la realeza europea, dejando al castillo principal justamente sobre el ecuador terrestre. Su arquitectura. Los materiales con los que está elaborado son cemento, hierro, piedra y madera para los acabados. Los pabellones tienen una mezcla de 7 estilos arquitectónicos diferentes, entre los que destacan el neogótico, neorrenacentista y rococó, sobre todo en las estatuas hechas totalmente en el país y que corresponden imágenes como la Virgen del Quinche. En su cerca de 20.000 metros cuadrados de construcción, alberga 50 habitaciones, 60 baños, docenas de salones y vestíbulos, una iglesia y 50 parqueaderos. Posee además una piscina de estilo neoclásico y varias fuentes de agua. En el interior guarda exquisitas esculturas de piedra y mármol, pasamanos y zócalos en madera tallada, estuco de yeso en los techos y pisos de cerámicas en algunas secciones. Todo confeccionado por hábiles artesanos de Cayambe y San Antonio de Ibarra. El parque del castillo tiene una extensión de 20 hectáreas y está conformado en su mayor parte por bosques de ciprés y eucaliptos, aunque también existen espacios ajardinados en los que se puede encontrar docenas de esculturas de hierro sobre la mitología griega y romana, famosos monarcas del mundo, así como escenas de la vida social ecuatoriana. ¡Hey! ¿Qué pasa, muchachada? Estamos listos y predispuestos para la tarde de hoy. Si se puede, ¿no? Si se puede, porque la verdad no es que sea tan fácil. Vamos a ir a grabar al castillo de Huachalam. Este es un castillo, pues, que tiene, pues, una amplitud de 20.000 metros cuadrados. Ya se pueden imaginar qué tan grande puede ser. Acá nos acompañan, como siempre, mis amigos exploradores. Y por acá está también Ricardo, que pedimos que nos viene por acá que salude. Y también mi amigo Arturo, que también... Antonio. Colega, ¿cómo está? Ahí está. Antonio. Antonio, yo soy el malo para los nombres. Acá está mi amigo Antonio. También les voy a dejar el canal de él, que también graba, pues, videos así urbanos. Súper bueno. Así que, amigos, bienvenidos a esta nueva aventura más. Al parecer ya estamos llegando casi una hora y un poquito más. Bueno, nos hemos hecho desde Quito, la capital, y bueno, ya estamos cerca a ingresar. Vamos a ver si es que podemos ingresar, si es que la verdad no están cuidadores, ¿no?, y nos permitan el acceso a poder ingresar a grabar el video que quiero mostrarles. Miren, esta vía de acá es la que se va por Huachalam. Es por ello que el castillo lo conocen como el castillo de Huachalam. Vamos a ver, ya antes pasamos y lo vimos,
ya lo hemos visto. Pero estamos dándonos una vuelta por acá para dejar la nave y que nos cuiden el carrito, ¿no? Vamos a dejarlo por acá para que nos cuiden, porque vamos a ingresar caminando hasta el castillo. ¿Cómo van, muchachones? Bien. Es la primera vez que también vienen acá al castillo, ¿eh? ¿Qué les llama la atención de venir a ver al castillo ustedes? Me gusta conocer cómo es por dentro. Los mitos que dan. Ahora sí ya se ve. Este es Dennis. Deja pensar. Yo soy malo. A ver, él es Edison, acá está Fernando, él es Antonio, ahí está, y Ricardo, pues, que nos está llevando por acá. Él es el chofer, él es nuestro guía, él es el que nos trajo amablemente. Gracias, Ricardo, eso, mi hermano. Entonces, bueno, aquí estamos, miren, amigos, estamos dando como quien dice la vuelta al castillo, ¿no? Porque vamos a ingresar por esta parte de acá. Miren, por esa parte montosita. Así que nada, nos espera una gran aventura, mis queridos amigos. Bien, amigos, hemos llegado ya a este punto. El auto lo dejamos ahí para que, pues, esté a recaudo. Y bueno, llegamos hasta una hacienda llamada La Cintanilla, que es la que está ahí, ¿no? Bueno, mis amigos, acá empieza la verdadera aventura, donde juntos vamos a descubrir este castillo que tal vez muchos no lo conocen, pero que yo les voy a mostrar para que ustedes, pues, tengan una clara idea de cómo es un castillo acá en cerca de Quito. Esto es más o menos cerca de Cayambe, pero en sí el castillo lo conocen como el castillo de Guachalá, ya que este sector de aquí se llama así. Vamos a ingresar en este momento por acá, así que nada, amigos, vamos a ingresar a ver cómo es esto. Miren que está de la lluvia. Una gran parte de acá se encuentra mojada, pero vamos a pasar agachados por aquí. ¿Se imaginan un castillo aquí en medio de la naturaleza pura, donde se puede respirar aire, donde no hay el ruido de automóviles, de fábricas? Este es un paraíso lo que vamos a visitar, mis amigos. Miren, solo sientan la naturaleza pura. Es increíble, vamos. Bien, amigos, en este momento estamos... estamos a la espera de que nuestro amigo Antonio nos alerte si es que realmente hay alguien aquí. Verán, lo que pasa es que si nosotros quisiéramos llevarles un video así como el que vamos a tratar de subir ahora, de la manera más educada, pidiendo permiso, es un poco complicado porque te mandan a ciertos lugares. Por ejemplo, si quisiéramos grabar en este castillo, el dueño vive en Quito ya. Papeleo. Hay que hacer un papeleo. Entonces, muchachos, ustedes nunca vieran el video. Miren que estamos tratando de hacerlo de esta forma, pero recuerden que nosotros solo grabamos, ¿eh? Recuerden bien, nosotros no hacemos destrozos, no hacemos daño. Quiero que eso quede así como bien claro, ¿no? Porque la gente va a decir, ay, no se meten a grabar a escondidas, sin permiso. Es que, muchachos, si nosotros hiciéramos eso, la verdad, no les lleváramos ni un video. Ustedes no conocieran nada, porque para estas cosas... necesitas tener muchos permisos. Y la verdad, muchachos, no es que den tan fácil. ¿Ha sido fácil pedir permiso? No, difícil. ¿Verdad? No, nos dan bastante tiempo. Cuando quisimos ingresar al cementerio, igual, mucho tiempo, mucho papeleo. Tú eres testigo también, Ricardo. Claro. De... fue mucho papeleo, incluso con los guardias fuimos a hablar. Exacto. Que nos mandaban al cementerio del Batán, que ahí tenías que sacar permiso. Y ustedes no tuvieron material que ver, así que si quieren conocer este castillo, pues vamos a hacerlo así, vamos a entrarnos calladito a grabar. Ojo, sin hacer ningún destrozo, ustedes van a ver cómo vamos a solo hacer las tomas para que ustedes conozcan dónde queda el castillo. Todo con respeto. Exacto. Con todo respeto. Y ojo, ahora si ustedes quieren comprar el castillo y tienen un buen billetito ahí guardado, porque dicen que está alrededor de 8 millones, la verdad no sé, tendría que enterarme un poco más, empaparme, pero según Antonio me dijo que estaba en 8 millones, ahora si ustedes quieren comprarlo, pues vengan y visiten, les doy la dirección, cómo pueden llegar, y pues ya que sean dueños del castillo, me invitan para hacer un video ahora sí adentro con ustedes. Vamos, chicos, a grabar. A ver, gente, miren esto.
Me imagino que estos lugares de aquí eran de bodegas o donde guardaban los animales, porque se puede ver excremento de ganado en esa parte de ahí. Y miren cómo es todo el castillo, ¿no? Esa parte de acá. Esta parte de acá es la parte de atrás, ¿no? No es la parte principal, la parte de enfrente no es esa. Más bien es la parte de atrás, pero miren cómo ya las estructuras están, ya están cediendo. Ya se encuentran que no, ya no hay las tejas. Ya se han venido abajo. Por acá también las estructuras están ya cediendo. Y miren eso cómo está. Bueno, para ingresar, vamos a ingresar por esta pequeña puertita. Vamos a ir con total sigilo, porque hay perros ladrando por ahí, ¿no? Dice que hay un perro. Amigos, al parecer hay un perro, vamos a regresar. Hay un perro. Hay un perro. Y bueno, creo que no nos va a permitir grabar. Creo que nos vamos a quedar con esa gana de grabar el castillo, amigos. Pueden creer eso, pueden creer eso. Bueno, gente, estamos yendo con mucho cuidado porque pues hay perros, ¿no? No se va a poder grabar tal vez, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Miren esta parte de acá adentro, ya la estructura ha colapsado, ¿no? Esto es tipo bodegas también que hay aquí, ¿no? Dentro de este castillo es como esto que hubiera así, ¿no, amigos? Bueno, miren, es por allá donde tenemos que ir, pero al parecer aquí hay ganado por las heces que hay ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos avanzar hasta la parte de allá. Porque la verdad es que, como te digo, aquí cuidan también, ¿no? Y si vamos a obtener un permiso, se va a hacer difícil. Entonces no podemos llevarles las notas. Miren cómo está esta casita de aquí. Bueno, gente, estoy acá adentro. Es un poco inquietante, ¿no? Recordemos que este lugar lo está cuidando. Lo están cuidando personas. Pero que son agresivas porque se acercan acá al lugar a grabar, ¿no? Miren esta cerca de aquí. Miren esta cerca de aquí. Esta, allá es el castillo, miren. Esa parte de ahí, ¿se ven? Eso es. Igual miren las estructuras. Estamos ingresando en este momento al castillo, amigos. Es por eso que estamos yendo quedito o despacio. Miren que tiene un jardín bien cuidado. Miren qué grande es. Recuerda que tiene una arquitectura neogótica renacentista. Y pues es por ello que encontrarán figuras como estas, ¿no? Miren, las estructuras son muy, muy anchas. Hay como bajadas. Los techos son igualmente así. Wow, esto es increíble. Por acá incluso se escuchan los murciélagos. Miren. Miren qué bacanales. Nos cogió así porque estaba oscuro. Miren que un poco nos fue difícil ingresar, ¿no? Pero
Miren las estructuras, ¿no? Lo que les puedo contar así de rapidín es que, bueno, para ingresar a este castillo, pues sí tardamos más o menos una hora esperando que los trabajadores de aquí pues se marcharan, pero ya estamos acá. Vamos a conocer un poco más cómo es este castillo por la parte de acá adentro. Sé que muchas personas no lo conocen y pues no puedo hablar muy fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos temor que las personas que cuidan allá afuera nos escuchen, pero vamos a conocerlo. Bueno, mis amigos, este es el castillo, ¿no? Estoy mostrándoles partes. Miren estos pasillos. Miren. Amigos, gran parte de este castillo, de esta planta alta del tercer piso, tienes 8 habitaciones. 8 habitaciones en la parte de acá arriba. Y como les digo, son así, ¿no? Miren, habitaciones pues pequeñas. Miradores, closets, y por la parte de acá se puede ver parte de lo que es la piscina. Las figuras que hay acá. Esta es la planta, esa es la segunda planta, que también es de cemento. Wow, increíble. Miren cómo se ve hasta ahí arriba eso. Es súper grande este castillo, la verdad es uno de los castillos tal vez más grandes que yo he visto. Y si les confieso algo, esta sería tal vez la primera vez que estoy dentro de un castillo muy grande así como este de aquí. Aquí el piso es de madera, ¿ven? Esto es de madera, pero las habitaciones de acá son como un poco más grandes, amigos. ¿Sí ven? Más grandes. Miren, llegamos igual a estos tipo miradores que tiene el castillo. Wow. Es súper increíble. Todos los pasillos que ustedes pueden ver, ese pasillo largo que está al fondo, también tiene así habitaciones pequeñas a los lados. Son un total de 8 habitaciones que tienen de lado y lado. Tiene allá. Fíjense en este de acá, 8 habitaciones igual, total son como 50 habitaciones que hay solo en este castillo. Pero miren, ya acá cambia, la estructura es de madera en la parte de acá arriba, ¿no? ¿Sí? Es súper bonito ya el trabajo. Miren que estas habitaciones ya tienen otra forma. Y las ventanas las tienen así, de este modelo. ¿Sí ven? Y ahí siguen las estructuras afuera que se ven. Esa es parte del castillo que está por acá. Y bueno, el techo
de madera igual. Así son todas, y acá son diferentes de las habitaciones, perdón, igual la de allá. Y llegamos en este lado hasta aquí. Habitación por allá. Y habitación por acá. Bueno, mis amigos, esta es la parte de la terraza. Son las 5 de la tarde y bueno, ¿qué les puedo contar? Estoy maravillado. La verdad, tener un palacio aquí en media naturaleza es increíble. Ahorita estamos haciendo silencio porque hay personas en la parte de abajo y no sabemos si van a subir en cualquier momento. Chequen eso. Miren, gente, que desde esta terraza tenemos una gran vista de, ¿ah?, cómo se ve hermoso por acá, árboles. Aquí estás en la naturaleza, naturaleza pura. Igual, miren cuánto bosque, cuánto árbol. Está genial, amigos, la vista acá. Voy a ver si me voy a la parte de ahí arriba. ¿Cómo se ve así? Por abajo se ve así, ¿no? Estas partes de acá son de metal. Este es como un mirador. Miren, esto es un mirador que te lleva, ¿no?, hasta acá arriba. Y de aquí puedes observar mucho mejor parte del castillo. Miren, amigos, no me asomo acá porque, como les digo, nos hemos metido con cuidado, ¿no? No queremos captar que alguien nos vea. Así que, pues nada, gente. Ya estamos cerca de despedir. Igual, ya van para las 6:30. Y nada, pues vamos bajando. No vean la vista de que se puede apreciar de aquí. Bueno, gente, nos despedimos de este castillo. Miren qué hermoso es. Lo que nos falta por grabar es un mundo. Pero miren, nada más quiero que vean cómo está de hermoso. Adiós, castillo. ¡Hey, gente! Muchachos, hoy lo conseguimos. Acá está Antonio. Antonio, la Jota. Antonio, explorador. Sí, otro explorador más. Bueno, ya les voy a dejar abajo el link del canal de él, que lo chequeen, hace muy buenos videos. Incluso él fue el que me recomendó venir hasta acá, este castillo. Misión que épica, la verdad, misión épica. Y lo hemos cumplido, aunque nos tardamos un poco en ingresar hasta la parte de adentro y también nos demoramos en salir, pero lo conseguimos, gente, por ustedes. Así que ya lo saben, por acá está el resto de mi equipo. Edison, no me olvido, Edison, Fernando y Ricardo, quienes nos acompañaron la tarde de hoy. Mis amigos, no más por hoy. Ya nos vemos en un próximo video. Pásenla bien.